a Puebla. Muchas gracias. Pues muy contento de poder estar nuevamente en esta ciudad y, bueno, sobre todo, importantísimo, creo que lo que vamos a tener este próximo viernes que vamos a inaugurar una nueva Plaza de Toros, ¿no? Claro que sí, y regresar después de haber estado en un mano a mano con el Sotoluco, ¿cómo te sientes que después de haber estado en el Relicario vuelves y precisamente con la inauguración de Acrópolis Puebla? Bueno, pues es sumamente importante, aparte me gusta ser parte de la historia, ser parte de la historia de la tauromaquia. Por desgracia tuve que estar en la última corrida del Relicario, digo desgracia porque pues nunca queremos que se cierren las plazas de toro. Pero pues bueno, fue su última corrida y ahora estoy en la inauguración de una nueva y pues la verdad que orgulloso de poder estar en la historia de las plazas de los pueblos. Algo muy impresionante y sobre todo que demuestra tu capacidad profesional fue la última corrida que tuviste junto a tu hermano Luis David, quien tuvo un percance, ¿no? Una fractura de clavícula, y que sin embargo tú continuaste con el espectáculo y cortaste cuatro orejas, hubo faena, ovacionado. ¿Cómo te sientes en esos momentos en los que tal vez podrías decir mi hermano está mal, pero tengo que continuar? ¿Qué pasa por tu mente? Bueno, pues son momentos muy duros, son momentos muy difíciles. Estar en la cercanía que tenemos de hermanos, o sea, tenemos una cercanía increíble. Pero bueno, pues cuando la verdad que sí me pegó al principio mucho, fue un shock emocional brutal. Pero al final, cuando me dijeron que ya estaba estable, que ya había recobrado la memoria, pues ya me puse otra vez en orden, ya me puse, centré de nuevo y pues tiré para adelante, ¿no? Al final pude cortar cuatro orejas, que pues esas cuatro orejas pues, se las dedico prácticamente a él porque pues en este mano a mano tan importante no pudo terminar su faena, por dicho que nunca, y bueno, pues fue un momento de muchas emociones en realidad. ¿Qué se puede esperar la gente en el espectáculo de Acrópolis? ¿Qué le dirías a la gente para invitarlos a asistir? Bueno, sobre todo que van a ver entrega, van a ver autenticidad, van a ver un espectáculo seguro de una gran dimensión. Y bueno, pues solamente decirles que va a haber seguro, van a salir felices de la plaza, van a estar muy contentos ahí, que es un lugar precioso, un magno escenario. Y que seguro van a salir felices de este acontecimiento. ¿Hay algo en particular que te guste de Puebla y de tus seguidores poblanos? Me gusta todo el cariño que siempre recibo de Puebla. La verdad que me encanta todos esos mensajes que me mandan siempre. O sea, siempre tengo se hace muy presente Puebla y la verdad que agradecido siempre con todos mis seguidores. Muchísimas gracias, Joselito. Fue un honor tenerte con nosotros. Así que, amigos, ya lo saben, están invitados este 11 de noviembre. Joselito Adame, no se lo pueden perder.